ustedes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada, terminando ya la semana, la próxima semana, Semana Santa. Hoy están felices los niños y niñas, los jóvenes estudiantes, porque termina este periodo escolar, o sea, tienen la Semana Santa libre. Yo estaba en una escuela felices, los muchachos. Ahorita le pongo un poco de detalles en mis redes sociales. Gracias, por supuesto, a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país, 35% de la gente que ve mi canal de YouTube está en Estados Unidos. Tengo 1% en España, 1% en Puerto Rico. Yo supongo que son toda esa comunidad de dominicanos y dominicanas. Y luego con 0 punto algo andan países como México, por ejemplo, y bueno, de diferentes lugares. Me escribieron de algunos países. Yo cuando venga quisiera recuperar parte de ese trabajo. Debo decirles que el próximo lunes en este programa vamos a tener una conversación con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con él hemos conversado de diferentes puntos. Con él hablamos de la Iglesia Católica Dominicana, del proceso de cambio que vive la Iglesia Católica Dominicana, de la Iglesia en este tipo de escándalos de pederastia a nivel internacional y particularmente qué se está haciendo en República Dominicana, cuáles son los lineamientos en este país. Pero tratándose del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también hablamos sobre todo el proceso de la educación, el 4%, ¿cuándo cree él que ese 4% va a impactar en la calidad de la educación? Y hablamos incluso de la reelección, de la posible reelección del presidente de la República, Danilo Medina. De modo, o cualquier proceso de reforma constitucional, por ejemplo, se lo planteamos, es alguien que no rehúye a responder, Alfredo de la Cruz Valdera, que es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de quien estoy agradecida porque conversamos durante unos 40, 45 minutos, que será justo el programa que tenemos aquí. El martes vamos a estar conversando también con una periodista colombiana reconocida en su país sobre los tipos de programas que hacemos, la inclusión de las personas que no necesariamente constituyen la mayoría de una sociedad. En su caso, es la primera mujer negra que es con el pelo rizado y con trenzas, incluso salió en un canal importante de televisión en su país, Colombia. Bueno, son detalles de algunas de las cosas que estamos preparando. Yo espero que sea para bien y mientras tanto compartimos la jornada del día de hoy. Agradeciendo a todos los que están en YouTube, a todos los que comparten nuestro contenido, a los que se suscriben y se dejan sentir. Señores, esta es la manera de usted apoyar este tipo de ejercicio de periodismo independiente que ustedes han visto tan atacado. La gente quiere apoyar, pregunta cómo. Bueno, pues comparte el contenido, diga si le gusta, suscríbanse en el canal, ayuden a sus viejos a suscribirse, la gente joven, porque como yo tengo una gran sintonía con personas mayores, ustedes le dicen en el teléfono, mira, es ahí, en ese puntito rojo, se suscribe, dale a la campanita y si se le olvida, le avisa. Entonces le olvida, le recuerda en la mañana o cuando yo subo un nuevo video, ahí lo tienen disponible. Voy a hacer una pausa y cuando regrese voy a estar con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que como ustedes saben ha causado un revuelo, más que por la participación del PRD, que es el partido a quien le toca este asunto, por la participación del PLD, que está muy atento a lo que pasa en el PRD. Y ustedes saben por qué. Entonces, hacemos ese cambio y regreso de una vez.